Estamos viendo verdaderamente segundo ciclo año 2018, un programa dedicado a hablar de religión, de ideales, de principios y de valores. Es una entrevista de media hora, siempre a una persona. Empezamos el año con el ingeniero Antonio Melone. Querido Antonio, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado este día de tanto calor. Muchas gracias, Eduardo. Antonio es uno de los referentes en Córdoba de la reno, renovación carismática. Me gustaría que vos digas los cargos que has tenido dentro de la renovación y actividades afines. Bueno, soy en este momento el coordinador eh, arquidiocesano de todas las expresiones carismáticas. Hay tres en Córdoba. También soy coordinador de la fraternidad de los grupos de oración, que es una expresión la más antigua. Y he estado en el secretario nacional durante cuatro años. Eh, que termine ahora en septiembre de este año. Bueno, entonces la pregunta de cajón es, quiero que nos expliques a la comunidad de Legos qué es la renovación carismática, este movimiento que asombra, asusta y al mismo tiempo eh, muchos no lo entienden. Sí, eh, creo que básicamente todos esos últimos conceptos son por desinformación. ¿no? Un movimiento que eh, en la Iglesia Católica irrumpe como fruto del Vaticano II. ¿Ah? Había terminado el 8 de diciembre del 65 el Vaticano II y se producen muchísimos frutos, impulsados por el Espíritu Santo, que va encontrando en, en todas las expresiones que tenía la Iglesia en ese momento, hombres y mujeres dispuestos a aventuras. ¿Qué es el Espíritu Santo? Te preguntaría un leo. Sí, bueno, seguramente eh, la definición que sabemos todos por nuestra catequesis es que es la tercera persona en la Santísima Trinidad. Eh, para mí es un gran poder. En manos de un hombre que llega a tener intimidad con él, es un gran poder para el servicio. Ah, un gran poder para llevar adelante una vida de discipulado que tenga impacto en las decisiones cotidianas de la vida de la persona. Bueno, continuemos con la explicación Bien. de los carismáticos. De, vos decías esto, Eduardo, de este desconocimiento y de prejuicios y demás eh, que tienen, porque muy pocas veces tenemos esta, esta deferencia de los medios de poder hablar. Bueno, para eso está este programa, Antonio. <laughs> la verdad, eh, eh, estamos hablando que cumplimos 50 años el año pasado, del acontecimiento que da origen a lo que hoy se conoce como renovación carismática católica o en algunos lugares, específicamente por ejemplo en Italia, eh, renovamiento en el Espíritu Santo, renovación en el Espíritu Santo. Esto comienza, como dije, como fruto del Vaticano II allá por el año 1967 en Pittsburgh. Hay una universidad que como hace el Espíritu Santo, digamos, está toda, está toda concatenada para después de año, y se llama la Universidad del Espíritu Santo, en Duquesne. Eh, una universidad privada católica. Católica, sí, fundada por los padres del Espíritu Santo de, Ale, de Alemania, eh, que viendo que esa ciudad donde se hace todo el acero prácticamente sí, lo de los Estados sí, Unidos sí, sí. en una industrialización muy grande en el siglo XIX, 1887. Ellos van ahí, los padres del Espíritu Santo de congregación de hermanos, van ahí a ayudar a educar a los hijos de tantas familias que estaban todavía sojuzgadas porque no había, eh, no había las organizaciones que defendían, ¿no es cierto?, los intereses, tal vez, de toda esa cantidad de gente que trabajaba, porque, bueno, ahí está el steel en los Estados Unidos, está todo el acero. En esa universidad, a ocho meses de terminado el Vaticano, o sea, en agosto del 66, un grupo de estudiantes, como podría ser nuestros estudiantes de la Católica, ¿no? un grupo que están haciendo estudios de teología, con sus profesores, se preguntan esto que te dije, por qué en la vida nuestra no hay un impacto de lo que leemos en los evangelios. Leemos los hechos de los apóstoles y hay un montón de cosas que les suceden desde, desde lo interior a, a, a las personas que iban. Desde Pentecostés en adelante, y adelante. cambiaron y nosotros no cambiamos. No cambiamos. Entonces aparece ahí un profesor, Stephen Clark, y les dice, vamos a hacer algunas experiencias con el Espíritu Santo. Ellos comienzan a leer una serie de libros y comienzan una serie de contactos con unas, eh, con unas ramas del pentecostalismo estadounidense, en que, donde... Que son protestantes. Que son, sí, sí, que son hermanos de la Reforma, producto de la Reforma. Y va a llegar este, este, este contacto a un retiro. En el mes de febrero del 67. El 17, 18 y 19 de febrero de 1967 se hace un retiro. En ese retiro, eh, el Espíritu Santo tenía preparado algo para la iglesia. ¿Ah? No tenemos fundadores, sino que tenemos testigos de lo que pasó y ellos fueron los que fueron armando a, a voluntad del Espíritu lo que fueron después los grupos, las comunidades, las congregaciones y tantas otras expresiones que hay. Y en ese retiro, al frente del Santísimo, porque esto también es interesante. Nacemos en una experiencia al frente del Santísimo, porque uno de los estudiantes, una señora ya de 70 y pico de años, que tuvo, tuvo la suerte de estar ahora el, en Roma eh, para los 50 años con Francisco, y ella todavía está viva de los estudiantes, eh, Patty Manfield o Patty Gallagher, depende de casada o soltera, eh, contaba la experiencia. Ella, ella había entrado ese retiro diciéndole: Espíritu Santo, tengo el sacramento del bautismo, tengo el sacramento de la comunión y tengo de la confirmación. Pero si querés darme algo más, acá estoy dispuesta, le dijo. ¿Quién le dio? Una muchachita chiquita, un estudiante, una persona de veintipico de años. Ellas, en un momento dado, ese sábado, había un cumpleaños, todos expectantes, porque todo este periodo anterior, los profesores habían hablado del Espíritu Santo, le habían contado cómo se lo descubría en los textos del Antiguo Testamento cómo lo veían en el Nuevo Testamento y especialmente a Pablo, ¿no? Un, el que nos muestra prácticamente en todos sus escritos y después nuestros teólogos van a bucear en el Espíritu Santo. Entonces esta, estos chicos estaban expectantes, deseosos y anhelantes de encontrarse con esta persona del Espíritu Santo planteado así. Bueno, ¿qué le dio el Espíritu a esta chica? Cuando sube y se pone al frente del Santísimo, el Espíritu la arrebata en una adoración muy grande. Ella dice: Yo caí de rodillas al frente del Santísimo. Y empezó a hablar en lenguas, y empezó a, a, a sentir un amor profundo, un cambio de vida. Empezó a verse realmente como una hija de Dios. Sintió el amor de Dios que le invadía. Bueno, Antonio, tengo que hacerte una pregunta. Que yo tengo que preguntar lo que preguntaría el televidente. Estoy abierto. ¿Eso es una experiencia con el Espíritu Santo o es un brote esquizofrénico? Bien. Disculpame no, la impertinencia no, Pero ojalá esto, ojalá esto lo hubiéramos tenido hace 30 años Esta posibilidad de, de, de hablar Porque indudablemente en los círculos carismáticos De los que participa desde el mismo Papa Francisco hasta Obispo y demás eh, Existen las respuestas ¿no? Es indudable que cuando Se produce un fenómeno Un fenómeno Hay que ver Qué tipo de fenómeno es Cuando una cuando una persona tiene un fenómeno como el de caída, que también me puedes preguntar por qué la gente de pronto se cae, por qué la gente siente estos arrebatos de alabanza, por qué la gente puede tener una visión. Porque uno tiene que esperar un tiempo y discernir, haciendo un acompañamiento a la persona, si eso fue un fenómeno producido por el Espíritu Santo o un fenómeno psicológico. ¿Dónde podemos buscar eso? Me voy a ir a la palabra de Dios. Bueno. En Gálatas 5.22, la epístola a los Gálatas, Pablo va a decir, en cambio, el fruto del Espíritu, es uno, ¿no es cierto? Si lo queremos hablar desde los psicólogos, hoy diría la personalidad de una persona que está viviendo una intimidad con el espíritu, es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Y de dominio de sí mismo. Es decir, virtudes que un esquizofrénico no tiene. Un esquizofrénico grita, pero no tiene esas virtudes. Y habría que verlo porque es interesante que se debe vivir en comunidad en la experiencia carismática. Si no estaríamos en presencia de brujas, de manochantas y, y, y tantos chamanes. Digamos que parece ser que por ir un día la cosa se solucione. Yo creo que esto nos está indicando que hay que hacer un acompañamiento para ver el proceso y que en la vida de esa persona comiencen a haber este tipo de personalidad, de servicio, de amor, de tranquilidad, de dominio, pone frío. Sin duda el que vive este tipo de fenómeno, y es un belicoso, un envidioso, un generador de conflicto, un, una persona de, de, de desviación en toda su vida, indudablemente que esos frutos nos están denotando que eso fue una acción del Espíritu Santo con su Espíritu. ¿Cómo discernirlo entonces? Con el tiempo y un equipo y una comunidad, con el párroco, sacerdote, gente que, que, que va caminando en esta experiencia y analizando la vida de la persona. Por eso también que este fenómeno tiene que estar enmarcado en el marco de una comunidad. Tiene que estar enmarcado en el marco de lo que llamamos grupos de oración o a veces comunidades de alianza. ¿no? Que son muy bueno, lindas. Antonio, tenemos que ir a un breve corte, pero te dejo picando la pregunta Perfecto. para el segundo bloque. ¿Vos sentiste esta experiencia? ¿Cómo fue en tu caso personal? Me lo cuentas luego. ¿Cómo no? Bien. Antonio Melone, referente de la renovación carismática, pero también, no lo he dicho, sos uno de los fundadores de Café con Dios. Sí, sí. sí bueno, también. y la pregunta era, vos sentiste esta experiencia con el Espíritu, ¿cuándo y cómo? Eh, sin duda, sin duda, por eso mi permanencia el año pasado hizo 30 años. De también un acontecimiento que me llevó a una experiencia en el Tambo, Independencia 1142, Padre Claretiano, en el año 87, había un grupo de oración allí. Eh, yo, por supuesto, había sido formado los últimos dos años de la primaria en una escuela evangélica, William Morris, que, que me sirvió mucho, y luego fui a un liceo militar, con lo cual entré en, en muchas crisis propias de, de, de la edad adolescente. Y los primeros años de facultad eh, no me interesaba nada. Me invitaron a, a participar a, dentro de un grupo. Eh, yo, con muchos también, eh, esos 23 años que tenía, con muchas preguntas y con muchas cosas a resolver. Y fue un lugar que me marcó para siempre. O sea, la experiencia de ese día, que después siguió y vino un seminario de vida, que lo podemos explicar después, eh, me marcó para siempre. O sea, yo sentí eh, que el Espíritu me decía que me había amado desde siempre el Padre, que me tenía pensado como un propósito para esta vida. Y me, se me empezaron a abrir millones de, de, de intrigas, de preguntas, por qué me pasaba esto, por qué yo sentía tranquilidad. Empecé a sentir mucha tranquilidad, empecé a sentir paz, eh, empecé a sentir un, un montón de, de sensaciones que no eran las que, digamos, yo vivía habitualmente y en ese momento había un padre claretiano ¿no? que se llamaba Aldo Dresniak que ha fallecido hace muchos años, ya por los 90. Él fue para mí un, un, como un gran pastor que me enseñó a tomar intimidad con el Espíritu, a poder hablar con él y a partir de, de eso diseñar mi vida carismáticamente. Que lo diseña cualquiera, no porque esté en el movimiento, sino que cuando uno diseña preguntándole al Espíritu. Y respondiéndose y volviéndose a preguntar con el Espíritu todo. ¿ah? Desde qué iba a hacer cuando me recibiera, de si estaba bien mi carrera, porque ya estaba yo en como un tercer o cuarto año, de la que es hoy mi esposa, Gaby. Eh, yo comencé una aventura que todavía sigue y sentí todo. Pero lo sentí también en, en, en mi vida de procesos. ¿ah? En cada cosa que fui entendiendo, siempre el Espíritu es mi referencia. Si ¿sí? estamos en esto, no estamos en esto. Por lo tanto. Eh, sentí emociones que se confirmaron hacia adelante de determinadas cosas. Sentí que debía ir por tal camino y después se confirmaron con los hechos. Sentí en, en mi vida el don de lenguas. Eh, sentí que entró el espíritu a hacerme ver lugares que yo creía que estaba solito cuando era chico y no estaba solito porque el padre estaba ahí y él me lo hizo ver, con lo cual fue sanador. Entonces, determinadas actitudes que inconscientemente yo tenía por determinadas. Eh, eh, determinadas cosas que me impactaban empezaron a, de, a dejar de lado porque se produce cuando el espíritu ingresa en lo más profundo del ser humano se producen sanaciones de recuerdo. Bueno, ya vamos cosas. a hablar de la sanación que va a ser el último tema, pero antes tengo que hacerte una pregunta capciosa. Bueno, acá estamos. Yo observo que los carismáticos son, tienen tanto fervor, están tan, tan fanatizados en el buen sentido de la palabra, que muchos de ellos se creen mejor que el resto de los cristianos. No sé si vos co sí. coincides conmigo. Es que, es que te, digamos, esto, este, perfecto en este bloque, hemos cometido muchísimos errores. La renovación carismática ha errado, ha, ha tenido eh, desbarranques. Por eso digo que es importante, que es el que lo lleva uno eh, como pastor en este entrenamiento, en donde la renovación carismática puede inferir muchísimas cosas que dice el Espíritu Santo, pero tiene que estar sujeta al magisterio de la iglesia, al obispo, no sé, cada lugar, porque básicamente somos como una especie de, de federación de equipos coordinadores diocesanos, Subordinada al obispo a los obispos, totalmente. ¿ah? Juan Pablo II nos decía en el 81, 15.000 carismáticos, nos decía, Usted, la misión de la iglesia es proclamar a Cristo, decía Juan Pablo. Ustedes están insertos en ella y cumplen esta misión siempre y cuando se estén en sus iglesias particulares y en sus parroquias. Esto de vivir en el Espíritu es, es cabalgar en el viento. Entonces si los católicos no tenemos una formación para vivir en esto, que se da porque tenemos una escuela de formación en Córdoba especialmente que tiene más de 40 años, tenemos una serie de elementos. Si no se da dentro del marco eclesial, y podemos pasar por arriba. De una misa y transformarla en una que la arre. Podemos, podemos hacer un evento que sea lo más parecido a una cancha de fútbol que un evento de alabanza y de adoración, donde ha estado Francisco el otro día cantando Jesús vive. Eh, no hay duda de eso. Pero separo el fervor que uno puede tener de 30 años de esta práctica no es de uno. Punto número uno. No se puede. Es porque el Espíritu Santo está entusiasmando siempre. Previamente hay una actitud de intimidad con él y una sujeción a lo que él ha puesto que es nuestra iglesia que tiene documento que tiene magisterio que tiene doctrina y que a eso yo no voy a no puedo discernir algo que, que lesione a eso no y puedo decir, son absolutamente ortodoxos digamos cuando los, los digamos cuando uno tiene que interpretar todo lo que está pasando yo no puedo discern discernir pretendidamente por mi vida con el espíritu santo cosas que van en contra del magisterio porque eso eso no es del espíritu del bien del espíritu del mal y uno conduce a una comunidad y conduce a un grupo de hermanos a una barranca. Bueno, pasemos ahora, ya como último tema, al tema más fuerte, pero al mismo tiempo más complicado, que es la sanación, ¿cierto? Sí. La sanación es un arma de doble filo, es decir, quien tiene una enfermedad complicada o una enfermedad terminal, cuando escucha la palabra de sanación, se va ahí un poco sin analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? ¿Hay algún aprovechamiento de los carismáticos sobre las necesidades que tiene la gente para llevar ovejas a su rebaño? En, en primera instancia, la persona que está, trans, que está transitando una enfermedad grave no va a los carismáticos solamente, va a todo. ¿ah? Nos llega, la gente que llega al grupo, cuando uno echa un ratito, viene de hacer tirarle las cartas. Viene de estar con la bruja de la calle 58 de Villa. ¿ah? va donde puede va donde puede está en una búsqueda especialmente en el esquema de Córdoba que te puedo garantizar y el aprovechamiento económico no es porque nadie, nosotros no, no tenemos fines, prohibido no hay fines económicos tenemos prohibido o sea lo que se, lo, la, los dineros que se recaudan son de la, de la parroquia o son para que el grupo haga cosas pero no hay una estructura económica de, digamos de ingreso como puede haber en otras iglesias cristianas desde el punto de vista de la evangelización, no hay ninguna duda que es un momento importante. Porque es para, para poder hablar con la persona que viene buscando sanación, de que hay una primera, como una primera gran eh, novedad que hay que llevar adelante para que alguien entienda lo que está viviendo. Buscar salud es buscar la voluntad de Dios. ¿Es buscar qué? La voluntad de Dios. Ah, que se haga lo que Dios quiera. Buscando, pero yo lo acepto. Buscar salud. Si lo queremos entender bien, es buscar la voluntad de Dios. Es buscar aceptación de la voluntad de Dios. Así es. Qué interesante. ¿Por qué? Sí. Y porque yo si no lo viaje a Jesús. Yo creo que, como dice la palabra, a nadie le gusta estar esas 10 horas, 20 horas antes de lo que le iba a pasar. Digamos, si él sabía concretamente que le iban a meter esa paliza y que lo iban a maltratar, exactamente como a nadie en la historia, porque le pusieron una paliza. Sin embargo, la voluntad de Dios le genera la salud. Digamos, no quiero ningún, ningún teólogo, sino digo, a veces vamos a buscar la salud de sanarnos de la enfermedad X. Y lo que hay que lograr, en este, ya que viene en el grupo, es en un proceso de evangelización, es decir la mejor salud, que puede ser la sanación o no, es la voluntad de Dios. ¿Qué está queriendo Dios hacer con vos? Cuando estamos bien formados. Siempre voy a decir, pero también lo digo para todos los niveles de la iglesia, que hay deformaciones. Lo sí. digo como lo digo siempre, desde lo, desde lo episcopal, desde lo, desde lo parroquial, desde lo sacerdotal, desde las familias como esposo, hay deformaciones. Yo me quedo, yo me arriesgo a ella, yo quiero que venga la persona, para que podamos trabajar en una evangelización como debe ser. La persona está enferma, sí. Viene porque va buscando un montón de cosas. No la vamos a echar, nunca. Pero vamos a hacer un proceso en donde a través de los sacramentos, tenemos sacramentos de unción. Si tenemos sacramentos de unción es porque creemos en la sanación y creemos en muchas cosas que no hay que tenerle el miedo si estamos formados. Pero llevar a la persona que comprenda que la verdadera salud es buscar la voluntad de Dios. El otro día vino acá uno de los referentes más grandes de, de, de Latinoamérica, que es un brasilero. Eh, lo trajimos para que nos hablara sobre la identidad nuestra, porque él participó prácticamente desde los comienzos, un latinoamericano que participa, y está con un cáncer, está con radioterapia. Y él decía, él decía esto en la oración, mi cuerpo es tuyo, hace lo que quieras, porque oramos por él, está con un cáncer. Eh, yo creo que, por lo menos en este, en este momento de la Iglesia, la renovación carismática ofrece un, un espacio, primero para que vengan, porque les llama la atención, es una buena, una buena, un buen pensamiento del Espíritu, que haya un espacio donde venga el enfermo, que viene con la gana de ser sanado, pero ¿cómo que no? ¿A quién no le gusta ser sanado? Eso es como el ciego, como tanta gente que, que, que lo vio y que lo, lo palpó a Jesús y terminó con su tema con su tema particular. Pero el mejor tema de todos esos personajes que parecen dando la autoridad de Dios, porque él en realidad manifestaba eso porque eso era una categoría de Dios, y le hacía ver a los fariseos que si él tenía la posibilidad de hacer eso, su categoría era de Dios, porque los decían, si el que sana es Dios, Jesús sana, ergo Jesús es Dios. Entonces, digo yo, trabajemos fuertemente nosotros, y lo hacemos en la formación de nuestros servidores de grupo, para que la persona que llegue buscando sanación, pueda en su corazón adherirse a la verdadera sanación. Y la verdadera sanación es, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, vos sabés, Antonio, que sos la persona que más claramente me ha explicado el tema de la sanación. No sé si tu virtud es ser carismático o es que sos ingeniero como yo. <laughs> ¿Hay misas de sanación en Córdoba? Sí, sí. Le decimos misa para los enfermos. Porque... Porque especialmente a veces la semántica nos confunde. confunde. La semántica eh, confunde. Eh, particularmente, después de tantos años, yo voy a una misa del, del curita que esté. Y es sanante. Es decir, el, La tema, de el tema está dentro de, de si, uno. Si está el Monseñor Ñaño, Torre, o Seirut, y si está el párroco, que el último curita que se ha ordenado el año pasado, y nosotros creemos lo que creemos, y yo, porque estoy en esa no estoy acá estoy de vacaciones, y estoy con algo, que si estoy con, con un X tema de salud, yo mismo voy y, y, y me arranco y le digo: haz tu voluntad. Me está afectando esto, me está afectando mi paternidad, mi matrimonio, mi familia, esta enfermedad. Hace tu voluntad, pero si me podés sanar para que yo esté pleno y no tenga esto, dale. Pero yo quiero tu voluntad señor. Y esté quien esté. Antonio Melone, referente de los carismáticos de Córdoba, te agradezco muchísimo tu presencia en un día de tanto calor en el verano. Y bueno, no va a ser la última vez que te invite porque este, este tema da para muchísimo. Para más. Gracias, porque realmente esto es una gran oportunidad.